Definitivamente, aparentemente la huelga va. Ellos no quisieron sentarse con las autoridades a dialogar al respecto. Las autoridades pudieran demostrarle a ellos que este llamado huelga es una insensatez, es algo injusto, porque nosotros podemos demostrarle que las obras que ellos han reclamado en algún momento se están ejecutando. Algunas ya ejecutadas, algunas en ejecución y otras por ejecutarse. Por lo tanto, entendemos nosotros que este llamado huelga tiene nombre y apellido, que el objetivo realmente no es pensar en la ciudadanía. Cuando usted ve actos de terrorismo como encender 5 neumáticos frente a una estación de combustible, imagínese usted que eso logre llegar a la estación y explote ese combustible, ahí se llevaría medio barrio. Eso es pensar en el pueblo. Eso no es pensar en el pueblo, es un acto de terrorismo. Cuando usted ve como ya antes del día a la huelga se están incendiando neumáticos, apedreando vehículos, eso no es pensar en el pueblo. Y tal parece que estos grupos populares que en su momento han tenido justas, han tenido llamados que son justos, pero que en este momento no encuentran una alternativa más que hacer llamados estúpidos, que no pueden ser posible en el momento, como hablar del convenio del Derecafta, hablar de la presa del río Boba, entre otras cosas, cuando todas las solicitudes anteriores están en ejecución. Nosotros siempre hemos estado esperando para sentarnos con ellos, dialogar, buscar que puedan reflexionar, porque aquí en San Francisco de Macorís, que ha sido un pueblo que ha estado huérfano de gobierno, por primera vez hay un gobierno responsable. Y lo podemos ver en el presidente Luis Abinader, que solamente a esta provincia ha venido en menos de 2 años, más de 9 veces. Donde aquí se están haciendo inversiones por más de 10 mil millones de pesos. Donde aquí se ven las obras palpables, la continuidad a las obras del gobierno anterior, como es el Hospital Regional San Vicente de Paúl, como es la Avenida de Circunvalación, y las nuevas obras que nosotros asumimos sin necesidad de huelga, como es el Puente Ugamba, las oficinas gubernamentales, los apartamentos para personas que viven en lugares vulnerables, los apartamentos para personas que viven en el barrio azul, los diferentes asfaltados en las diferentes urbanizaciones y barrios, entre otras cosas. Y no solamente en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, a través de el sistema cloacal, acueducto, planta de tratamiento, multiuso. O sea, nosotros creemos que es un llamado injusto en este momento cuando se está trabajando. Por lo tanto, al ellos desistir de dejar sin efecto el llamado a huelga, nosotros entendemos que hay un compromiso fuera del compromiso con el pueblo.